Siguiente informe de la selección, con lo que ha sido una semana difícil, complicada para Sergio Marcanián. La lesión de Reboredo, llegó golpeado Bayón, lo de Juan Manuel Vargas y también ahora lo de Claudio Pizarro, descartado para la Copa América. El informe de Gustavo Velasco y luego nos metemos con el análisis de los mundialistas. Está descartado para la Copa América, está fuera de toda posibilidad, no llega. Esta semana la selección ha vivido de sobresalto en sobresalto, pero este viernes la noticia arremeció toda la Videna, y es que el capitán de la bicolor quedó descartado para la Copa América, luego de un choque con un juvenil de Cristal en un partido de práctica. Ese viernes aún no se sabía si el golpe a la rodilla derecha era de gravedad. El sábado por la mañana, la noticia la dio a conocer el mismo director técnico. Claudio no va a la Copa América. Últimos 6-7 minutos, Claudio fue a buscar una pelota, un chico Cristal fue bien, como tiene que ir, fuerte. Y no le dio tiempo a Claudio a sacar la pierna, le arrastró la pierna, hizo un esguince de rodilla, que podíamos suponer una lesión de cierta entidad. Inmediatamente se hizo la resonancia dice que tiene un pequeño desgarro de ligamento lateral interno, la pierna derecha, y para nosotros es una pérdida muy importante. Con ese liderazgo que usted hablaba de Claudio Pizarro, ¿cabría la posibilidad que lo puedan llevar a la Copa América para acompañar al grupo? O sea, yo no se lo voy a proponer a Claudio, pero creo que él tiene ganas. Pizarro se suma a una lista de lesionados que enciende la luz roja en el combinado patrio. El miércoles, Juan Manuel Vargas asustó a todos. Él tiene un desgarro en el muslo derecho y tendría para 3 semanas. Su participación aún no está descartada, pero en ese momento se temió lo peor. Y todos recordaban que la Copa América de Venezuela se la perdió por una lesión al codo. Vargas es otro, ¿no? A su estilo es líder. Él es un líder dentro del campo, es un líder de condición anímica, digamos así. También un jugador muy importante, una capacidad brillante. Para mí, Vargas, es un jugador importantísimo, y tenerlo a los dos afuera es bravo. De todas maneras, abrigamos con Vargas la esperanza de que pueda llegar. Los que llegaron lesionados de sus equipos son Carlos Zambrano, que en marzo sufrió una rotura de ligamentos del muslo derecho. Hoy ya está en plena recuperación. Alberto Rodríguez, que se viene recuperando de una fatiga muscular. Yosemir Bayón, con un desgarro en la cara posterior del muslo derecho. Renzo Reboredo, que sufrió un desgarro en el cuádriceps derecho. Le faltan 2 semanas para recuperarse. Otro de ellos es Adán Balbín. Presenta una contusión en el pie izquierdo. Yantra Godara, con un desgarro de 2 milímetros en el aductor y viene recuperándose. Estamos recuperando a Zambrano y a Rodríguez, que a lo mejor se les convocó sin mucha esperanza. Ya hoy empezaron a hacer trabajos tácticos con nosotros. O sea, están todos corriendo, por suerte están todos con posibilidad de viajar. Todo vale para que la selección camine por buen rumbo y que ya no existan más lesionados. Los chamanes hacen su trabajito, no está de más, por si las dudas. Bueno, realmente poco tiene que hacer el tema de los chamanes, pero en lo que aporta, no aporta absolutamente nada. Acá lo que tiene que aportar es el médico, pero hay un tema fundamental con referencia a este tema de la selección nacional. Creo que es que preocupa tanto lesionado. O sea, yo no recuerdo un proceso que con tanto lesionado una selección nacional. Sí, y esto me obliga a preguntarle a Roberto y a Germán. ¿Esto es casualidad? ¿Esto es mala suerte? Mira, ¿o es exigencia en el trabajo? A mí me parece, no te adelantes, Lucho, que quiero decirlo yo. A mí me parece que... Exigencia de trabajo. Claro, la parte de la preparación... Pero porque quieres decir la primicia, quieres decirlo tú. Claro, déjame decir lo que yo sé. Pues, a ver, ¿qué sabes? Claro, ¿qué sabes? Por la experiencia, sé que la preparación física de gente que no conoce el medio es lo que siempre reclamaba, que Marcarián no debe traer gente de afuera, ni él estará en ¿pero eso qué tiene que hacer? O sea, ¿responsabilizas tú a Marcarián del claro, trabajo? Pues, porque ellos lo han lesionado a toda esta gente. Eduardo, ¿tú serías tan drástico? ¿O tú serías tan drástico en este caso, Germán? Bueno, mira, lo difícil de este tema, es que hay una cosa, tú tienes que estar ahí. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo vienen ellos de afuera. Acuérdate que todos ellos, los lesionados, vienen de una competencia exigente en Europa. Entonces tú no puedes trabajarlos a ellos igual a los que están acá. Yo creo que de repente ese ha sido el error. Trabajar a todos igual.
cuando tú sabes que estos que vienen de Europa vienen, ya te digo, de un campeonato larguísimo. Y lo decían, Germán, y lo decían los mismos preparadores que tienen que mejorar muchísimo los jugadores nacionales. Y no estaban pues preparados para recibir tanta exigencia y ahí están los resultados. Ahora, yo creo que la preocupación esta está, o sea, muy exagerada. Pienso que esta es la oportunidad de lo que hablábamos nosotros, que en la Copa América hay que probar ahora, a gente nueva, un ratito déjame terminar, a gente nueva, ¿sabes por qué? Porque si en la eliminatoria te pasa esto y tú no has puesto a gente y la quieres usar en la eliminatoria, vas a tener muchos problemas. Perfecto, vamos con la otra, Claudio Pizarro, por Julio Benítez, a propósito, donde habla sobre una serie de temas y después analizaremos cuánto de culpa, cuánto tiene la conducción técnica y también cuánto puede perder la selección sin Pizarro. Es otro tema también, vamos. ¿El equipo está bien o el equipo cómo está? Está muy bien. Está bien. Está muy bien. Yo veo que hay chicos con muchas ganas, chicos que están aprendiendo y acostumbrándose rápidamente a lo que queremos, a lo que quiere Sergio. ¿Qué cosas tú admiras en un técnico? Que tenga manejo de grupo. Yo lo he dicho muchas veces, hay 23 jugadores de los cuales tienes que tratar de mantenerlos contentos a todos y eso es muy complicado. Y para que un técnico tenga ese manejo hay que apreciar eso. ¿Y Markkanen reúne esas condiciones? Sí, sí, sí. Aparte de eso, tiene mucha experiencia, tiene muchos años en el fútbol y creo que es un entrenador muy bueno. Lo está demostrando y cada día me confirma esa teoría. Bueno, vengo de unas vacaciones, ¿no? Yo tuve un año duro, difícil, con muchas lesiones. Tuve unas buenas vacaciones, 3 semanas, digamos, más o menos. ¿Bien jugado las vacaciones o más sí, o menos? Sí, 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 no, bien, 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 bien. Las tomé para descansar porque necesitaba desconectarme un poco de todo y descansar porque había sido un año duro. A pesar de las lesiones que tuve, fue muy difícil, ¿no? Psicológicamente eso te golpea un poco. Así que las utilicé para desconectarme un poco de lo que es el fútbol y estar un poco concentrado en distraerme, digamos, y relajarme. Tú eres goleador extranjero en la Bundesliga. Uh-huh. En el Bayern Múnich has ganado todo. Has ganado la Bundesliga, has ganado la Copa Alemana, la Supercopa, la Intercontinental. Pero en Perú no has ganado nada. Te vas tú casi, casi chivolo. ¿Queda algo pendiente en Perú? Sí, por supuesto. Bueno, tengo muchos objetivos, lo he dicho muchas veces. Y uno de esos es la selección peruana. Me gustaría llegar a un mundial, lo he dicho muchas veces. Es un objetivo que tengo en mente y que quiero, voy a luchar hasta el final para conseguirlo. Y esta es una oportunidad linda, creo yo. A nivel de clubes, ¿queda algo pendiente con tu querido Alianza Lima? También, lo he dicho, en general esto es todo relacionado al Perú. Lamentablemente yo no he salido campeón en el fútbol peruano, me gustaría salir campeón del fútbol peruano y habría la oportunidad de hacerlo en Alianza, sería lindo. ¿Qué has pensado para tu futuro, Claudio? ¿Como agente, como técnico, como manager? Como técnico creo que no. Eso lo he dicho muchas veces. ¿Por qué? No digo nunca. ¿Es porque muy bravo? Es bravo, es bravo. Creo que el técnico, yo he tenido una carrera larga y dura. Lamentablemente no he tenido el tiempo que me hubiera gustado para disfrutar a mis hijos. Así que a partir de ahora quiero tener mucho más tiempo para ellos. Y el ser técnico creo que es muy parecido al jugador y tal vez con mucho menos tiempo, porque el técnico tiene que analizar muchas situaciones, es mucho estrés, así que es una de las cosas que digo por ahora no. Lo del 2007, lo que pasó en ese momento, fue un problema que es cierto, ya pasó, superado, ha salido muy bien. ¿Ha sido el problema más complicado que has tenido en el sí, fútbol? Sí, creo que sí. ¿Sí? Sí. Porque no solo me golpeó a mí, sino golpeó a mucha gente de mi entorno y a mi familia. Y eso es una de las cosas que me golpeó más, digamos. Hay un mundialista que es parte del panel aquí de Entre Peloteros, que es Roberto Chale. ¿Tienes algún recuerdo del buen Roberto Chale? Por supuesto. Olarte. Por supuesto que sí. Fue el técnico que me hizo debutar en el fútbol profesional. Y siempre voy a tener un muy buen recuerdo de él. Roberto te está mirando. ¿Algo que decir la parte que te hizo debutar? Se lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a hacer. Roberto, muchas gracias por haberme ayudado de la forma en que lo hiciste y creo que tenía mucha visión. Creo que lo tuvo de jugador, lo tuve de técnico y un fuerte abrazo y muchas gracias. ¡Oye! Tú eres el goleador máximo como extranjero en la Bundesliga con 142 goles de repente.
Es el grito de... de mi compañero de cuarto, ¡Paolo! Eso ya viene, causa, ya, eso ya tiene historia, ¿no? No, siempre nos molestamos. ¿Sí? Sí. ¿Él a ti o tú a él? Los dos, no son los dos, hay un montón acá. Sí. No tienes una idea de todo el vacilón que hay. Una de más, por si acaso. Sí. 3, 2, 1, vamos. Este domingo... ¡Esa es una! Pero hay varias. ¡Oye! ¡Cantinflas! ¡Oye, Mario Moreno! ¡Ya vas a ver! 4, 3, 3, 2, 1, vamos. ¡Ah! El buen momento, el buen semblante de Claudio con Vargas, lamentablemente el primero descartado en la Copa América. Claudio, Eduardo lo decía en la nota, ha sido un año muy duro, exigente, y donde lamentablemente había una colección de lesiones para Claudio Pizarro, una temporada irregular en Alemania. Por eso es que había que llevarlo con pinzas, entonces esta preparación física que se requiere para la Copa América y para posteriormente regresar a sus clubes y sustentar esa preparación física, porque tiene que ir de la mano. O sea, Eduardo está reconociendo lo que está diciendo Roberto de que no ha sido bien llevado. Te pongo tres casos puntuales de por qué se pueden dar lesiones. Yo no le estoy echando la culpa a nadie, simplemente te pongo los tres casos puntuales. Uno, si la preparación física de repente está bien encaminada desde el punto de vista individualizado, de acuerdo, desde el punto de vista grupal. Bien. Dos, que el jugador no se esté cuidando. Ya. Y tercero y fundamental, que de repente esa la preparación física pase por qué, por la carga bien, de trabajo. Eduardo, bien. Bien, vamos con sí, algo que quería decir Germán. Todos estamos de acuerdo en lo mismo, en lo que te hemos dicho. Que ahora, ¿pierde demasiado la selección sin Pizarro? Pero, claro, contigo, Germán. Lo que te digo yo es que sigo pensando que si seguimos en esto de que los cuatro nos van a salvar y nos vamos a clasificar, vamos muertos como ya dos o tres eliminatorias atrás.